Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorge Esteves, soy analista de Grupo R. Antes de comenzar, me gustaría, por favor, me confirmarais vía chat si me escucháis y si veo la pantalla principal correctamente. Ok, veo que se escucha y se ve correctamente. Vale, si recordáis, estábamos con un ciclo de trading algorítmico, estábamos haciendo algunos algoritmos y ahora vamos a continuar. 5 minutillos para refrescar. Gracias a Rafael hemos conseguido el trading algorítmico 2. Son 4 los que llevamos hasta ahora. Haremos este quinto. En este quinto conectaremos el algoritmo a la plataforma MetaTrader. ¿De acuerdo? Tenéis el 1, el 2, el 3 y el XTB. Está el 4, si no recuerdo mal, para quien los quiera seguir. Debe estar por algún lado el 4. Lo terminaré subiendo. Aquí está. Y el número 4. ¿Ok? Tenéis ahí lo que llevamos hecho. De todas maneras, daré un pequeñito repaso. Cualquier cosa que se me pase, cualquier pregunta, cualquier duda, no dudéis en ponerlo vía chat. Intentamos resolverlo. ¿Ok? Vamos a refrescar un poquillo el algoritmo. Bien, lo que habíamos hecho es lo siguiente. Cogíamos un fichero histórico en segundos. Ya habíamos hablado del tema de segundos, de ticks, ¿ok? Y cogíamos en este caso el bit y generábamos la matriz de reconocimiento, ¿ok? Le habíamos dado una dimensión de 30. Okay, estas dimensiones se pueden configurar, ¿vale? Pero guardábamos hasta 90 segundos para establecer digamos, el entorno de evaluación, de resultados y demás. Pero el patrón de reconocimiento eran 30. Lo que hacíamos al generar el patrón de reconocimiento es nos íbamos a la función comparar. La función comparar era una función sencilla. Aquí dentro de la función comparar se puede utilizar muchas maneras. Lo que hacíamos era comparar datos idénticos en rendimiento. Recordad que habíamos hecho un cambio en la matriz de reconocimiento. Lo que guardábamos era los huecos acumulados, es decir, entre el 1, el 2, el 3 y el 4. Primero habíamos guardado las cotizaciones, el primer segundo, el segundo segundo, el tercero, el cuarto. Después habíamos guardado los huecos, es decir, la distancia entre las cotizaciones en pips. Y por último, habíamos guardado las distancias acumuladas. Es decir, esto imaginaros que es 2, esto es 3, ¿vale? Pues guardábamos aquí 5. El siguiente era 2, en vez de guardar 2, pues guardábamos 7, etcétera, etcétera. De tal manera que hacíamos la curva, ¿ok? Lo mismo para el reconocimiento y lo guardábamos así después con patrones, ¿vale? Lo comparábamos. El primero con el primero le dejábamos una impedancia, dejábamos una fluctuación de un tick, ¿de acuerdo? Temas de errores de medida y demás. Comparábamos todo el patrón, los datos de los 30 patrones. Y si era exitoso, tenemos que meterle aquí, bueno, aquí habíamos guardado esto para el tema del backtest. Y si era exitoso, lo contábamos y lo mostrábamos, ¿no? Vale, aquí si era exitoso, lo que vamos a hacer, si es exitoso, vamos a mandar una orden al MetaTrader para que ejecute la operación, ¿okay? Posteriormente, lo guardábamos en la matriz de patrones y leíamos el siguiente dato. Así, un dato cada segundo, ¿okay? Lo que vamos a hacer ahora es, primero, en vez de leer del histórico, cada segundo, tenemos un fichero histórico, vamos a leer del MetaTrader, datos en tiempo real. ¿Ok? Exactamente lo mismo. Matriz de reconocimiento, función de comparar. Si la función de comparar es exitosa, vamos a lanzar una orden al MetaTrader, ¿ok? Y guardar el patrón. Siguiente dato, exactamente lo mismo. ¿Ok? Y en el MetaTrader vamos a recoger esa orden
que nos envía el algoritmo y ejecutarla. ¿Ok? Es decir, en la práctica, lo que vamos aquí es generar un fichero en las carpetas del MetaTrader. Lo vamos a hacer muy sencillo, no hay muchas maneras de hacerlo. Que tenga una S dentro si queremos lanzar la operación y tenga una N dentro si no queremos lanzar la operación. ¿Ok? Vale. Vamos a empezar por la parte de EA, ¿de acuerdo? Por la parte del MetaTrader. ¿Vale? Teníamos en el MetaTrader. Cuando me parece que fue en el primer webinario, ¿vale? Habíamos visto cómo recoger los datos, ¿de acuerdo? Habíamos hecho un EA que cada segundo nos guardaba en un fichero los datos, fijaros. Bueno, en vez de guardar, nosotros aquí solo necesitamos realmente el bit del dólar, lo definimos. Cada cada segundo guardamos la hora, el minuto, el segundo, el bit y el ask y cerramos. El siguiente segundo vuelve a guardar el siguiente dato, de tal manera que machaca el anterior. En el fichero solo hay un dato, ¿vale? Vamos a probarlo, si os parece. Vale, el fichero se llama RealSec, es a las 17:09 y 47 segundos, 1:07:03:28. Ahora ya estamos en 57 segundos, 1:17:03:18. ¿De acuerdo? En el segundo 4, 3:26. Es decir, guarda un dato cada segundo. Este fichero es el que vamos a leer nosotros. Ya te lo hago. ¿Okay? Vale, vamos a que el algoritmo nos ejecute la orden. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. El algoritmo va a poner aquí un fichero, por ejemplo, un mercado, vamos a llamar el fichero. Si el fichero tiene una S, ejecuta la orden. Si tiene una N, no ejecuta la orden. Es decir, por defecto, va a tener una N, ¿ok? Y el algoritmo, cuando la función comparativa sea exitosa, va a poner ahí una S, ¿ok? Entonces nosotros en el EA, cada segundo lo que hacemos es leerlo, leer ese fichero, mercado vale y le vamos a decir si lo que tiene dentro es una S que abra la orden. Si lo que tiene dentro es una N, que no haga nada, ¿vale? Entonces lo hacemos con un condicional mismo. Voy a pasarlo a castellano. Lo leemos como cadena. Vale. Si la cadena que leemos es una S, entonces, abrir operación, vamos a definirla como string.
Vale, vamos a definirla por defecto como n. Vale. Es igual a S. Si no, la operación la dejamos con una N y cerramos el fichero. Vale. Ok. Bien, en cuanto tenemos la variable de abrir operación, ok, el fichero lo tenemos en S porque nos lo ha pasado el Tiger, el algoritmo, vale, seguidamente le ponemos una N para que en el siguiente segundo no nos vuelva a abrir una operación, ¿de acuerdo? Entonces lo guardamos ya directamente. Lo que hacemos es decir, ya tenemos la variable así, y lo que hacemos es escribirla. Le escribimos una N. ¿Ok? Vale, ahora, si la variable abrir operación es S, lo que hacemos es llamamos a una función para abrir una orden al mercado. Vale, la función podemos definirla, la función de apertura, más o menos. Voy a hacer simplemente una manera sencilla de hacerla. Vale, simplemente voy a definir abrir. Y le voy a enviar una orden de apertura al mercado. ¿Ok? Con lo defino como, sí, de acuerdo, voy a poner lo que son los parámetros del envío de la orden fijos, pero bueno, se pueden digamos parametrizar. ¿Qué quiero decir con eso? Se parametriza la compra, la venta, se parametriza el número de lotes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, envío la orden. Me he equivocado. Vale, el símbolo le puedo. Ahora mismo estamos trabajando con el eurodólar, da igual en el cual se lo pongamos. Vale, el número de compra de venta, vale, vamos a hacerlo con compra, es simplemente una prueba. Vale, el número de lotes también lo podemos parametrizar. Digamos el precio. Vale, lo definimos aquí. Que no lo habrá el precio del mercado, el deslizamiento, recordamos aquí que le poníamos 60 ticks, dejábamos, digamos, 20 para la horquilla
y luego otros 40 más o menos de margen. Vamos, podemos ponerle un deslizamiento tranquilamente de 30, de 20, de 25, dependiendo un poco de las situaciones. Esto se puede ajustar perfectamente. Vale, la vamos a cerrar por tiempo, ni stop loss ni take profit. Vale, comentario si queremos guardar algo en comentario. Vale, el magic number después para cerrarla. Esto nos interesa si podemos permitir órdenes concurrentes o no, etcétera, etcétera, etcétera. El tiempo de expiración y el color de la flecha. Vale, el color de la flecha no nos interesa tener. ¿Ok? Vale. Entonces, la función abrir lo que nos hace es nos envía una orden al mercado. En cuanto la abrir operación sea así. ¿Ok? Vale, vamos, en el caso de que no nos abra la orden, por ejemplo, vale, y si no, que nos retorne un mensaje que nos diga que no se puede abrir la orden. Bueno, esto hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Vale. Ta 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 ta. Ok. Vale. Entonces, aquí lo que debemos decir es si abrir la operación es sí, entonces lo que hacemos, vamos a ponerlo así, es abrir, ok, y si es no, vale, abrimos la operación, ok, y después cuando la tengamos cerrada, nosotros aquí, fijaros que extrapolamos hasta 90 segundos, es decir, vamos a ponerlo aquí, este es el patrón, este es el segundo 30 que lo tenemos guardado. Imaginaros el patrón, ¿no? Este es el segundo 90. Este es el reconocimiento que coincide con el patrón que da el Tiger para lanzar contra la plataforma MetaTrader. ¿Okay? Se lanza cuando la función comparativa sea exitosa y se cierra 90 segundos después. ¿Ok? Entonces nuestra orden se va a abrir y cerrar por tiempo, por 90 segundos. ¿Ok? Entonces tenemos que en el EA, una vez que lo abrimos, ya está el fichero mercado a no, empezamos a contarlo. Contamos 90 segundos, ¿vale? Cada segundo hace una lectura, el segundo pasa por aquí, ¿ok? Entonces definimos una variable. Inicializamos a 0. Imaginaros, abre la orden, ¿ok? Segundo siguiente, ¡pum! Cuenta el primer segundo. ¿Okay? Y cuando ese segundo, cuando ese contador segundos sea igual a 90, plus, cierra la orden, ¿no? Vale, entonces
vamos a hacer la función cerrar, la podemos hacer de varias maneras. Vale, entonces tenemos que localizar la orden en el mercado, ¿ok? Cogerle, la vamos a localizar por el magic number, ¿ok? Y cerrarla, nada más, ¿vale? Lo hacemos con, no sé, con for next, ¿vale? Si veis algún error, agradecería que me lo dijerais. Total de órdenes. Total de órdenes. Le añadimos. Lo vamos a hacer al revés. Vamos a empezar del número de órdenes que hay. Si hay 5, 4, 3, 2, 1, vale, es más fácil. Vale. Ok. Si la orden seleccionada. Creo que era así, ¿no? Lo podemos seleccionar por post, ¿ok? Magic number, order magic number, igual a 666. Entonces lo que hacemos es la cerramos, ¿ok? El ticket que es, el número de lotes que son, al precio de mercado, que nos deje un entry page del spread que consideramos, es decir, bid menos ask, ¿cómo era esto? Guardo el símbolo. Está por aquí. Aquí está. Vale, o si no le ponemos un. Pero es siempre mejor por el spread, porque así no la cierra seguro.
Y nada. Okay. Entonces, vamos a repasar. Nos abre una orden. Vale, en el caso de que no sea. Y si no, okay. Vemos el mercado. Si es sí, abrimos. Bla, bla, bla. La tenemos en el mercado. Ya la ponía no. Si es distinto de sí, la cuenta. Cuando el contador llega a 90, la cierra. O sea, la busca primero. Ta, 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 una vez que la localiza, la cierra. Ok. Pues si nos da algún problema al cerrar, podemos ponerle aquí un print. Bueno, si hay algún error, nos lo da. Ah, vale. Como va a ser no, muchas veces se va a iniciar el contador. De acuerdo, solo nos interesa que se inicie el contador cuando tenemos la orden de abrir. ¿Ok? Entonces ponemos una variable si estamos, si se ha abierto la orden, ¿no? Por ejemplo, si estamos en mercado. Vale, iniciamos a false. Y cuando estamos en mercado, ok, la pasamos a true. Y solo contamos cuando okay. Vamos a ver, mercado. La abrimos. Pasamos a no. Si es sí, abrimos Market True. La abrimos aquí. Vale. Estamos en el mercado. El siguiente es no. Cuando es no, va aquí y no cuenta. Y solo cuenta cuando market es igual a tu. Vale, creo que está. A ver cuántos errores hay. A ver. Pa, pa. Pa, pa. Pa, 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 pa. Okay. Parece que sobra uno, ¿no? Debe faltar antes. Dos. Ah.
Mira, nos falta aquí el... Okay. Abrir. Abrir. Okay. Ah, el semicolon, 1, 2, 1, 2, papá, papá, vale, este está, el de abrir, lo tenemos, 1, 2, 1, 2, vale, debe de estar aquí el problema. A ver, estos dos están. Estos dos están. Estos dos están y faltaría uno. Ah, era del punto y coma anterior. A ver, 1, 2. A ver, ¿a alguien se le ocurre? Tenemos una función a abrir no definida. Abrir, está correcta. Debería funcionar bien, ¿no? Vamos a ver. Abrir. El último paréntesis de abrir abre en vez de cerrar, ¿no? Bien, veamos. Efectivamente. Vamos a ver, sintaxis error. Ok, aquí hay que poner... expiración, no tendríamos que poner nada. Y aquí el color de la flecha. Vale, lo ponemos en green y ya está. Green, 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 green. ¿Qué era esto? Ah, la respiración, okay. Okay, si es esto, es mayor que cero, así que vale, aquí lo mismo. Entonces teníamos...
Vale, esto no debe ser preocupante. Okay. Le digo. Pa 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 pa. Vale, vamos allá. Tenemos el mercado, lo tenemos a no. Okay. Y vamos allá. Vamos a ver. De momento no da ningún error. Okay. Vale. Entonces. Uy. Vale. Lo tenemos a no. Vale. Imaginaros que desde el algoritmo le pasamos un sí. Vale. Tendría que abrir una orden. Esperar 90 segundos. Vamos a cambiarle los 90 segundos por 10 para comprobar simplemente que funciona. Así, porque probablemente aún tenga algún error más. Vale, inicializado, ok. Imaginaros, nos manda la orden de sí. Boom, tendría que abrir la orden, ok. Contar 10 segundos. La orden está abierta. Y cerrarla. Creo que ya han pasado 10 segundos, ¿no? Vale. Ok, entonces cerrar la orden no va bien. Vale, market igual a true. Else if on market igual a true. Contador sec, cerrar. Vale, vamos a ponerle aquí. Vamos a poner un. A ver si nos cuenta los. Si llega ahí o no. Y cerrar. Cerrar lo que hace es. Vamos a ver. Local. Las órdenes totales. Menos uno. Añade. Le resta. Si la tenemos. El número mágico es 666. Ok. Entonces. Si esto me enloquece, ok. Orden. Creo que está bien. Vamos a ver con el contador si nos cuenta ahí los segundos. Contador set. A poner aquí, si os parece. Vale, a ver. Tú fuera. Ok, vamos a volver a hacerlo. Okay. Pum, orden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fuera. Pues no. Vale, el problema está en el. Cerrar. Cerrar. Ok. Vamos a revisar esto.
Mayor igual. Vale. Ahora creo que está bien. Okay, ahí lo ves, vale, lo veis, abrió y al cabo de los 10 segundos cerró la orden. Ok, entonces lo que vamos a hacer. Vale, los 90. Vale. Ok. Se puede hacer de mil maneras, por supuesto, mucho mejor. Vale. Pero básicamente es lo siguiente. Hay un fichero que es mercado. Ok. Que si tiene no dentro, no hace nada. Ok. Y si tiene sí dentro, abrir operación igual a sí, la coge. Si es abrir esa operación igual a sí, abre la operación. ¿Ok? Y dice estamos en el mercado. ¿Ok? Inmediatamente del fichero pasarnos un sí, lo pasamos a no, para que en el siguiente segundo no nos abra la operación. ¿Ok? Entonces, en el siguiente segundo, esto es igual a no, la abrir operación es igual a no y nos va aquí. ¿Ok? Si no estamos en el mercado, no nos cuenta. Si estamos en el mercado, nos cuenta. ¿Ok? Por supuesto, al cabo de los 90 segundos, cierra, busca la orden por el magic number y la cierra la orden. ¿Ok? De tal manera que este EA cada segundo nos guarda el dato y nos mira si tiene que abrir o no operación. Lógicamente, yo aquí tanto la compra como la venta, el número de lotes, etcétera, yo los puedo pasar en vez de la S y la N. En vez de poner una S y una N desde la aplicación, yo puedo poner si es compra, si es venta, el número de lotes que quiera. ¿Ok? Luego eso lo vemos posteriormente. ¿Ok? Vale, entonces tenemos la parte de EA. Ahora vamos a enlazar el algoritmo con el mercado real. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos. Nosotros aquí leíamos de un fichero histórico, ¿ok? En vez de coger el dato del fichero histórico, vamos a coger el dato del fichero real, ¿ok? Entonces lo que hacemos, vamos a hacerlo con una función, perdón, si os parece. Es una función. Vale, si algún error o algo, vale, y ahora lo que hacemos es cogemos el fichero que se llama RealSec. Okay. Vale, simplemente vamos a coger la. Vale, vamos a aprovechar la mayor parte del código. Línea, campos,
La dimensión está, debemos tenerlas definidas por aquí, ¿no? Línea, vale, luego se las quitamos. Vale, el número no lo tenemos, la línea es así, en el registro, el número de registros lo contamos en el en la variable que llamemos para la función, start dimensión campos, los patrones que necesitamos, la hora, tal, 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 esto necesitamos, vale, y esto necesitamos, ok. Tenemos el número de registros, ¿vale? Cogemos la única línea que tiene, no necesitamos esto. La dimensión campos, dimensión, start, tal, 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 número de campos, el número de campo 4 que era el de aquí. Cogemos el bit aquí, le llamamos. Vale, tal, 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 número de campos aquí, ¿eh? Y cerramos el fichero. Ok. Vale, vamos a limpiarlo un poco, tal, tal, tal. Realmente necesitamos esto. Solo nos interesa el bit. Vale. Bueno, luego los códigos para se pueden, ¿no? Se pueden utilizar. A ver, pa. Voy al fichero, cojo la línea, busco el cuarto campo, que es el bit, lo guardo en la variable EURSDBitLive. Ok, vale. Entonces, esta parte, la parte de lectura, no la necesitamos. ¿Okay? Esto es para el fichero histórico. Ahora, si lo tenemos enlazado al fichero real, no nos... EURSDBIT, ¿vale? Lo tengo definido aquí. Vale, la hora, no me interesa. La dimensión de patrones lo tengo aquí. Sí, ok. Campos dimensión star no me interesa. Línea y número tampoco me interesa. Ok. Vale. El número de registros. Ok, es un contador simplemente. La dimensión de los patrones. La inicia los patrones que el número de patrones que llevo almacenado y el Eurobit es cada dato que yo recibo. ¿Okay? Vale, voy a dejar el módulo leer para pasarlo cada segundo. Vale, entonces no necesito inicializar cada segundo las variables, ¿vale? Entonces, aquí lo que hago cada segundo voy a coger el bit y voy a arrancar el algoritmo de leer. ¿Ok? Vale, entonces igual y EURSD bit lo llamo es igual a EURSD bit live. Ok, entonces cada segundo lo voy a arrancar, vale. Cada segundo tengo que llamar a la función leer. Vale, voy a hacerlo primero
Voy a comprobar que más o menos funciona todo. Vale, voy a poner aquí una etiqueta. Y en esta etiqueta, vale, que nos pinte el etiqueta 9, que nos pinte la cotización, vale, para saber si lee bien el fichero. Es decir, este dato de aquí, el bit, vale, cada segundo, que nos lo pinte, vale. Voy a hacerlo primero manualmente con el clic. Ok, en registros me lo lee. Ah, aquí se me olvidó, es el registros. Ok, vale, vamos a ver si esto va. Vale, vamos a poner el EA. Sec. Ok, el EA nos pinta. Vamos a comprobar que pinta los. Aquí tiene 491. Aquí tiene 490. Vale, esto funciona. Vamos a ver la otra parte. Vamos a ponerlo aquí. Opa. Ok. Creo que ahora. Okay. Vale, si nos quedaron cosas atrás, vamos a repasarlo primero. No vaya a ser que. Vale, esto y el fichero no necesitamos tampoco. Esto era del backtest o del entorno de variable no definida. A ver. Sí, lo deberíamos la función. Vale, ¿alguien sabe por qué nos puede decir que la variable no está definida? Read life, como doble. Ah, vamos a. ¿Cómo? Vamos a volverlo a pasar. Perdón. Ok, ya está, ya está. Me había confundido. Aquí el número es el número life. Ok. Número life, línea, start dimension. Vale, ahora creo que sí. Ok. Vale. Yo lo hago manual. Otro 2. 2-1. 2-3. 5, 1, 7, vale, me lee manualmente. Ok, ahora le pongo un timer para que me lo haga pues cada segundo. Ok, si recuerdo cómo se hacía esto, vamos a verlo. Creo que lo hice alguna vez.
Ah, ya me acuerdo, esto debe tener una función timer o algo de esto. A ver. Si no, lo hacemos por el API y listo. Ahí está, fijaros. El intervalo, ¿vale? Suele medir en milisegundos, ¿vale? Por lo tanto, 1000 milisegundos en cada segundo. Y que, ¿cómo era esto? Ah, que cada segundo no se ejecute la función leer. ¿Ok? Vale. Vale. Ok, cada segundo nos ejecuta la función leer, lo hace, pa 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 pa. Vale. Imaginaros que sale un reconocimiento y entonces esto de aquí, recordaros que era para el backtest, ¿ok? Entonces, cuando la función comparar es exitosa, lo que tenemos que hacer es que este fichero que tenemos aquí, perdón, el mercado nos lo cambie así. ¿Ok? Entonces, perdón, lo que hacemos es cuando llega aquí, vale. Que nos pinte una así. Y ahora esto lo demuestro por algún lado. Sí, en la función leer. Pero ahora se llama mercado, el fichero. ¿Okay? Vale. Okay. Vale, vamos a comprobarlo. Okay, vamos a enlazar todos los datos. Vale, tienen que pasar 90 datos para nosotros poder guardar 30, o sea, 91. Vale, y vamos a simular como que nos da una coincidencia. Vale, tanto la función comparar como los algoritmos ya los tenemos testeados de las webinars anteriores, ¿vale? Entonces vamos a ponerle aquí un stop, ¿vale? Y vamos a simular que se encuentra un patrón y que digamos dispare el Tiger. ¿Ok? ¿Vale? Al disparar el Tiger, la parte del MetaTrader ya la teníamos más o menos probada, debería funcionar. ¿Ok? ¿Vale? La tenemos con 90. ¿Ok? Y entonces, pues vamos a arrancar, ¿no? Que empiece a generar los patrones. Vamos allá. Ok, empezó a leer. Vale. Tiene que llegar a 90. Bueno, le falta aquí un refresco. Vale. Tiene que llegar a 90. Al llegar a 90 segundos, lo que hace es va a la función, o sea, al llegar a los 90 genera
la matriz de reconocimiento de 30 y la va a comparar con la matriz de patrones, ¿vale? Es ahí donde vamos a hacer la trampa para ver si, tenemos todo, enlazado. Cuando vaya a buscar la función comparativa, la vamos a simular que efectivamente encontró una coincidencia y que nos dispare la orden. A ver si, digamos, nos funciona digamos, el ciclo, ¿no? El total del, del ciclo, ¿ok? Vale, con esto más o menos, digamos, dejamos planteado lo que es un esqueleto, ¿ok? De los algoritmos, ¿ok? Hay muchas maneras, ¿no?, de hacer este enlace de partes, ¿no? Más parametrizados, optimizando los códigos, que lo haga más rápido. De todas maneras, si vosotros ponéis un timer para ver cuánto tarda en buscar y cuánto lo hace por debajo del segundo, ¿eh? Es decir, fijaros, ha llegado al 90, ¿vale? Empezaría a buscar la coincidencia del reconocimiento, ¿vale? Vamos a simular que encuentra un reconocimiento, ¿vale? Que hizo sí. Imaginaos que encuentra un patrón, que nos dispare el Tiger y que, a ver si, digamos, la orden se ejecuta. ¿Okay? ¿Vale? Fijaros, abrió la orden, aquí la tenemos, ¿vale? Encontró una coincidencia, abrió la orden y la cerró. Bueno, le pusimos 10 segundos, ¿no? Sí, veamos ahora. No sé si lo teníamos compilado o no. Vale, no lo habíamos compilado para volverlo a poner. Vale, pero ¿os quedó más o menos claro un poco el ciclo de las cosas? ¿Eh? Más o menos una manera de plantearlo, ¿no? Reconocer, comparar, si es exitoso el comparo, disparamos. Si no, seguimos y a la vez almacenamos, ¿ok? Y lo que es la parte de LEA, pues por supuesto se puede hacer mucho mejor, ¿ok? Vale. ¿Queréis que la próxima semana, y así probáis vosotros, veamos un poquito más, si tenéis alguna duda, la planteáis, lo vemos un poquito? Podemos hacer alguna, digamos, implementar unas cuantas ideas más, si queréis, de cómo hacerlo, de alguna, como algunos elementos que se pueden parametrizar, alguna cosita más. ¿Queréis que dediquemos el martes que viene más a algoritmo, trading algorítmico, o queréis que pasemos a otro tema? A ver. Una pequeña votación. Venga, poner sí, si queréis una sesión más, o no, si queréis que, digamos, pasemos a otro tema. ¿Ok? Vale, tenemos sí, sí. Dice Vicente, aquí no puede hacer backtesting para ver si LEA funciona a toro pasado. Si miras el, creo que fue el anterior, ¿no? El webinario 4, lo hemos hecho con un fichero. ¿Os acordáis? Ahora ya lo acabo de borrar. Pero en el anterior lo habíamos hecho con un fichero. Habíamos cogido los datos de un fichero. ¿De acuerdo? Que el fichero se genera también de la misma manera que aquí. Vale. Digamos que no tiene mucho sentido hacer el backtest porque no tiene nada que hacer el algoritmo. Ahora mismo, sin datos, no hace absolutamente nada. Necesita coger datos en un histórico de varios años. Sí, podemos probarlo, pero date cuenta
que este tipo de algoritmos, primero, es inútil tenerlo, correrlo más de una semana, por poner una cifra muy grande. ¿Vale? Porque, digamos, esto está muy relacionado, ¿no?, con las entradas de volumen en las órdenes. ¿De acuerdo? La manera en que o sueltan papel o compran papel, ¿no? Digamos que cuando un banco de inversión tiene una orden de comprar determinadas acciones o determinado activo, ¿vale? No lo hace manualmente. ¿Vale? Lo divide, imaginaros, en 40, 50 o lo que sea, y lo hace una máquina, lo distribuye en el mercado un algoritmo. Pum, 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 pum. Bueno, pues digamos que esto busca, rastrea, ¿no? Y almacena en la matriz de patrones todos los que hay, ¿no? Y en cuanto localiza uno que ya ha pasado, lo opera. ¿Ok? No tiene sentido, primero, no hay máquina que aguante más de 3 millones de datos. ¿Vale? Segundo, al tener más de un millón y pico, en un segundo no te da tiempo de testear todos los patrones posibles. ¿Ok? Esto, como mucho, lo puedes tener corriendo en un ordenador normal alrededor de 2 o 3 días. ¿Ok? Más o menos lo tiene 2 o 3 días. Luego lo paras, al pararlo se vacía la matriz de patrones y puedes volver a llenar la matriz de patrones. Digamos que funciona de manera distinta. Digamos que hay determinados equipos que almacenan los patrones de días anteriores y los cargan en memoria antes de poner a funcionar el programa, ¿no? Okay. No sé si se cogió un poco la idea. Okay. Pero el siguiente día, si queréis, podemos probar con más. Pongo ahora a hacer un histórico aquí. ¿Me acordáis que era lo mismo, pero que nos guarde? Y con el fichero de hoy o de mañana, probamos la semana que viene el algoritmo que habíamos hecho. ¿Ok? Digamos que el algoritmo no tiene nada dentro. Necesita el mercado para poder funcionar. ¿Me entiendes? No busca nada en particular. Busca cosas, digamos, que están ocurriendo ahora mismo en el mercado. Como mucho, 2 o 3 días, no sé cuánto se tarda, más o menos, pero dependiendo en la liquidez, por ejemplo, del euro dólar, las opciones se liquidan prácticamente en un día. A lo mejor una acción con menos de liquidez, con tal y que cual, una compra muy grande, no sé qué, pues a lo mejor tardan 3 días o 4 en hacer todas las compras que requiere el cliente o todas las ventas que requiere el cliente, liquidar las posiciones, ¿no? Eso tiene que ver un poquito con el tema, pero más o menos es así. Vale, veo que hay, no os preocupéis, cualquier duda que queráis que probemos, de momento voy a hacer más ficheros históricos de hoy, de mañana, de esta semana y demás. Y los probamos en modo backtest, como lo hemos hecho en la anterior. ¿De acuerdo? Y alguna idea más que tengáis y demás, lo comentamos. Entonces, la siguiente semana le vamos a llamar al webinario este, pues un poco repaso, nuevas ideas y alguna cosita más para. A mí lo que me importa, ¿no? Es que, primero, que tengáis el mecanismo. No, no específicamente lo que hemos hecho aquí, sino que a partir de un ejemplo práctico, como hemos hecho, a modo, digamos, con propósitos educativos, ¿no? Seáis vosotros capaces, de generar un perdón, de poner en práctica vuestras ideas. No son, como veis, son cosas muy sencillas y muy claras. No buscamos el triple salto mortal del no sé qué, no. Hacemos comparaciones. Son sistema semáforo, un sí y un no. ¿Ok? Le damos determinados parámetros, los podemos parametrizar, etcétera, etcétera. Podemos complicarlo mucho más, ¿no? Pero digamos que el esqueleto
Funciona así. Okay. Lógicamente, si nosotros tenemos acceso al mercado, no leemos un fichero de texto. ¿Ok? Leemos un puerto. ¿Ok? Un puerto, el puerto 89. Un puerto del servidor, del broker. ¿Ok? Bueno, pues la siguiente semana ya le daremos los últimos toques, algunas ideas, alguna cosita más, implementaremos algún, pues eso, backtest, tal, alguna cosa más, mejoras y habremos dado una parte importante o digamos el núcleo de lo que es el trading algorítmico, ¿ok? Muy bien, pues nada más por hoy, que ya vamos fuera de tiempo. Gracias a todos por vuestra atención, un saludo y bueno, estamos en contacto y la semana que viene haremos eso. Un saludo.